Mire, el mundo del deporte es una maquinaria que no para. Hace unos días le dábamos cuenta, le platicábamos de varios aspectos del deporte importantes, resultados, y ya le tengo que platicar que el día de hoy, pues hubo actividad en la Liga de Campeones de Europa, la famosa Champions League, y pues tuvo resultados interesantes. Manchester City, el equipo que ahora dirige Josep Guardiola, le gana 3-1 a su antiguo equipo, el Barcelona. Y el Barcelona, que ha sido un gran protagonista en esta copa, empieza a tener trastumbos y a rezagarse. El equipo del Basel pierde con el equipo del Paris Saint-Germain, que es un gran referente en este momento, también por marcador de 3-1. Gana el Benfica, donde juega Jiménez, el mexicano. Le gana al Dinamo de Kiev, que ha sido un equipo también referente importante. Así pues, en la Champions se van escribiendo los marcadores que trascienden. El día de mañana, que es un feriado aquí en México, Día de los Fieles Difuntos, jugará el equipo del Chicharito Hernández, el Bayer Leverkusen, las aspirinas de esta ciudad importante de Alemania, y pues seguramente captará la atención de una muy buena parte de la afición al fútbol, dado que, pues como le digo, es un día feriado cuando usted esté viendo esta nota. Comentarle que anoche cae la jornada número 8, el telón de la jornada número 8 de la NFL, y que el equipo de los Vikingos de Minnesota pierde por segunda semana consecutiva ante un equipo que pues ha sido, que le dijera, una de cal y muchas de arena. Es el equipo de los Osos de Chicago, y pues con ello empieza a rezagarse. Y lo que nos tiene y nos mantiene ocupados es lo siguiente: en unos instantes usted estará viendo el partido número 6 de la Serie Mundial de Béisbol, un partido que puede ser ya determinante para que Cleveland, después de 70 años, imagínese usted, 70 años de no saborear un campeonato en el deporte que ha sido el más popular en los Estados Unidos, pues pudiera agenciarse la Serie Mundial. El corazón de muchos está con el equipo de los Cachorros de Chicago. ¿Por qué? Porque ellos tienen 100 años, poquito más de 100 años de no ser campeones en el béisbol de la Gran Carpa. Pelearán con todo lo que tienen y mandan a uno de sus mejores hombres a la lomita de las responsabilidades. Así que pues esperemos que lo que haga el equipo de Chicago se refleje a través del trabajo de Jack Arrieta con el equipo de Cleveland. Ambas situaciones son muy especiales, y bueno, pues le estaremos dando cuenta de todo ello aquí en Aleación Deportiva.